Saludos familia, en este video voy a estar compartiendo con todos ustedes varias razones por las cuales continúo invirtiendo en Delta Airlines. Este video comienza ahora. Ok, aquí estoy en el análisis de la gráfica de Delta Airlines. Ok, el activo acaba de cerrar con $40.08 con una alza de 4%, 4.5. Esto está buenísimo. Que lo que equivale en dólares es $1.56. De este activo yo me estoy beneficiando doble. Yo tengo varias cuentas en Fidelity, estoy invirtiendo a largo plazo. En Robinhood estoy invirtiendo del método que se le conoce swing trading, y les voy a explicar utilizando la gráfica a qué me refiero. Miren, este es el alza que obtuvo hoy, por eso está en la escala de un día, 4.5, ¿verdad? Como pueden ver, si nos vamos a la gráfica de un mes, aquí vamos a ver que este activo ha perdido 3.05%, pero este es el mejor ejemplo que puedo compartir con ustedes cuando me refiero que yo utilizo la cuenta mía de Robinhood para hacer swing trading. Miren, este activo sube desde los $40, como pueden ver, $40, y baja de nuevo a los $38, $39. Eso es tan sencillo como comprar en $38 y vender en $40, $41. Comprar en $39 y vender en $41, $42. Vuelve y baja a los $39, si se fijan, ve, y vuelve y sube a los $41, vuelve y baja a los $40, vuelve y baja a los $38, y así sucesivamente. Ahora mismo yo tengo una posición que compré en los $38 y estoy esperando que suba a los $41, $42 y vuelve y vendo, y eso se trata. Esa es la técnica de swing trading. Miren, en la gráfica de los 6 meses, aquí se nota ampliamente de que este activo está en un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque ya ha ganado un 51.06%, que esto es súper magnífico, pero aún le queda, aún hay dinero en la mesa para poder continuar ganando. Miren, este activo 6 meses atrás solamente costaba $24.97 y ahora en la actualidad está en los $40, como podemos ver. Si nos vamos a la de un año, miren esto. Este activo siempre ha andado, siempre se ha mantenido en el área de los 50 a los $55, $57. Y como podemos ver, está en los $40, ¿verdad? So, este activo, de igual manera, si observamos aquí donde dice short interest, lo ve aquí. Estos son básicamente esos inversionistas que apuestan a que el activo va a depreciar, de que el activo va a bajar de precio, y ellos apuestan básicamente a que él va a continuar bajando el valor, y si eso sucediera así, pues ellos ganan dinero. Pero como pueden ver, el interés de ese grupo de inversionistas que se le conoce como los shorters solamente tiene un 2.13%, que eso lo que quiere decir es que eso es nada, cero. No hay ningún tipo de interés para apostar de que este activo va a bajar de precio. Y esto es otro factor que yo estoy considerando y una gran razón por la cual yo estoy invirtiendo en Delta. Otra gran razón por la cual yo estoy invirtiendo en Delta a largo plazo, ¿ok? Es porque el CEO de Delta Airlines, el señor Ed Bastian, reportó en televisión nacional, y fue una entrevista que le hicieron en Fox Business, que él iba a volver a traer para atrás a 400 pilotos de aquí al verano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya ellos están observando y pudieron llegar a una estimación de que ya de aquí a verano ya las cosas van a estar mejorando aún más de lo que ya están.
So, esto es una gran noticia de que obviamente estén trayendo de vuelta a sus pilotos, porque ya eso quiere decir que hay más demanda para el servicio que ellos están brindando. Otra gran razón por la cual yo estoy invirtiendo en Delta Airlines es porque el CEO se atrevió a decir, o escuchen bien, y vean este artículo del periódico Business News. Esto fue publicado en enero 1 de este año a las 11:30, como podemos ver. Miren, Ed Bastian se atrevió a decir que él espera tener un positive cash flow de aquí a primavera. Eso básicamente es en el tercer trimestre de este año fiscal del 2021. ¿Por qué este anuncio a mí me emociona muchísimo? Me emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque del cash flow, obviamente, cuando es positivo, ese dinero se utiliza para dos cosas. Se utiliza para pagar, obviamente, las deudas, y también para comenzar a pagar, ¿qué? Los dividendos. Mi gente, créanme que ningún CEO que sea sabio va a él mismo mancillar su propia reputación. ¿A qué me refiero? Ningún CEO se va a atrever a decir un statement como el que hizo Ed Bastian. Estas personas hacen muchos análisis y ellos conocen su industria y ellos saben cuándo pueden atreverse a pronosticar semejante noticia como esta, porque ellos saben que hay dos tipos de inversionistas. El inversionista que no indaga en las finanzas de las compañías, que eso está muy mal, muy mal. Y yo lo he visto, yo lo veo mucho en el internet, especialmente en YouTube. Cuando veo otros compañeros inversionistas que tienen sus propios canales que no indagan en los números, en el corazón de las compañías, eso es un grave error. Veo el público que sigue a esos YouTubers que no tienen idea de lo que están hablando y aún así se atreven a invertir en compañías que no tienen ningún tipo de conocimiento financiero. O sea, poco a poco aquí les estoy introduciendo un poco de contabilidad y las cosas que debemos de ver, las cosas que debemos de escuchar, las decisiones que debemos de tomar para hacer inversiones que produzcan dinero, porque de eso se trata. Créanme, ningún CEO que sea responsable se va a atrever a hacer un statement como este. Y esto yo lo tomo en serio y esto es una grandiosa noticia de parte de este CEO. Ok, vamos a lo que a mí me gusta, los números. Este es el alma de la compañía, los números. Y como podemos ver aquí, estoy en el income statement de Delta Airlines. A mí me encanta utilizar este website porque este website nos da muchísima información y nos puede llevar hasta 5, 4, 10 años atrás, y ahí podemos ver y comparar sus ingresos. Obviamente el revenue, mejor conocido como el top line, y el net income, mejor conocido como el bottom line. El revenue, de ahí es que las compañías pueden sobrevivir. Si no tienen ningún tipo de ingresos, no pueden continuar en operaciones, obviamente. Y les menciono eso porque debemos de ir varios trimestres atrás para poder determinar cuál es más o menos el promedio de sus ingresos. Como pueden ver aquí, miren, este fue su último reporte, este que hice 12/31, que este fue el cuarto trimestre del año fiscal 2020. Pero vamos a irnos un poquito más atrás. Ven, más o menos antes de la pandemia, esta compañía generaba entre 11 billones a 12 billones, como podemos ver aquí, 10 billones, 10 billones, 11 billones, 11 billones. Y esto es por trimestre. Luego de la pandemia, aquí podemos ver que comenzó a bajar a 8 billones, bajó a 1 billón, que esto es algo, esto es nada. Si lo comparamos en comparación a sus trimestres pasados, pero estamos viendo de que hay una mejoría que se nota. Aquí ve, aquí ya básicamente duplicaron de 1.5, ya están en los 3 billones, y aquí de 3 billones ahora están casi en los 4. Eso es algo muy positivo. Obviamente, cuando vamos a invertir en una compañía, tenemos que ver de que sus ingresos estén creciendo, estén aumentando, ¿verdad? Aquí en esta gráfica se ve muchísimo mejor, como pueden ver. Esto fue en la pandemia.
Esto fue pre-pandemia, esto fue post-pandemia. Miren esta gráfica como se ve de que los números están subiendo. Ya eso es una recuperación y eso a la vez nos dice, hey, es tiempo de invertir, es tiempo de hacer algo. Miren, todo esto es hermoso el entenderlo. Ok, voy a explicar algo bien rapidito. Miren, ellos básicamente para poder generar estos ingresos tuvieron que hacer una inversión. So, ¿cuál es esa inversión? Es una inversión de 3.7 billones que les da unos ingresos netos básicamente de 200 millones. Es muchísimo. Se oye como que ellos están gastando muchísimo dinero, pero recuerden que el revenue que ellos generaron este último trimestre del año fiscal 2020 es básicamente una cuarta parte de lo que normalmente ellos hacen, que son de 12 a 11 billones, que ya ellos están entrando en esa recuperación. Por eso es que les estoy enseñando básicamente estos números. Estos números son muy importantes. Y miren, observen aquí en su net income, que es el bottom line, como se le llama. Ellos hay una recuperación amplia, súper amplia. Miren, en el primer trimestre del año fiscal 2020, que ahí fue que entró, esto ya es post pandemia. Ellos tuvieron una pérdida de 534 millones. En el segundo trimestre, observen aquí, ellos tuvieron una pérdida de 5 billones de dólares. Oh my God. Pero luego bajó a 5.3, de 5.7 billones, bajó un poquito, como pueden ver, a 5.3 billones en pérdidas. El número es negativo, ¿lo ven? Eso quiere decir pérdida. Pero observen aquí en su cuarto trimestre. Esto fue reportado en diciembre 31. Observen aquí. ¡Wow! Miren el bajón drástico que ellos tuvieron en este trimestre, que solamente reportaron pérdidas de 755 millones. Esto es nada en comparación a dos trimestres atrás, como podemos ver aquí, a pérdidas de 5.3 billones y 5.7 billones. Esto es simplemente un pequeño análisis de todo el análisis que podemos hacer cuando estamos indagando en el espíritu de las compañías. A mí me encanta. Podemos entrar también al balance sheet, podemos entrar también al reporte de cash flow statement. Esto es hermosísimo, el analizar todos estos reportes, pero nos vamos a mantener en este reporte para mantener el video corto. Y les estoy diciendo, ya yo comencé a invertir en la compañía cuando ya yo vi que ellos comenzaron a tener un aumento en su revenue, y cuando comenzaron a disminuir la pérdida dentro de su net income. Estos son unas señales de que la compañía está en recuperación, y de esto se trata. Como vuelvo y le digo, nosotros tenemos que buscar compañías que no sean Tesla, que no sean Square. Sí, también estoy invirtiendo en esa, pero también hay que buscar otras compañías que se vieron afectadas por lo de la pandemia, y estos son grandes oportunidades para nosotros encontrar compañías para tener esa puerta de entrada para invertir y ganar dinero a largo plazo. Volví y repito, esta compañía yo estoy invirtiendo a largo plazo. Ok, en esta gráfica vamos a definir cuál sería un buen punto de entrada, cuando podemos invertir en este activo. De la manera que yo lo veo aquí, ok, vamos a acercarnos. Miren, este punto que está aquí es el punto de resistencia. ¿Ve cómo dice $42.95? Aquí es básicamente el punto más alto. Pero podemos notar, vamos aquí, como el activo tiene un soporte en los $38. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Cuál sería el punto o la entrada de inversión que yo puedo aconsejar? Es esperar a los $38, porque usted no quiere ser parte de este grupo que está aquí, que invirtió casi los $43. Ahora mismo, por no esperar, su inversión está en pérdida, porque de $43 a $38, eso es básicamente $5 de pérdida por activo. Por eso uno nunca
debe de invertir en cualquier acción, sea la que sea, cuando llega a su precio más alto. Pero aquí vemos este movimiento alcista, ¿ves? Como pueden ver, desde los 27 y sigue subiendo, pero vuelve y baja y sigue subiendo, pero se ve a simple vista de que es un movimiento alcista, que esto es el movimiento que todo inversionista tiene que estar analizando y en búsqueda para, obviamente, hacer una inversión prudente y que la misma genere ganancias. So, vuelvo y les recalco, si me preguntan cuál sería el precio más sabio para invertir en el activo de Delta, yo diría entre los 38 y los 39 dólares. ¿Por qué? Porque ese es el soporte que está enseñando. Mírenlo aquí, 38, 38.94, para ser específico, 38.73, ¿lo ves? Miren aquí, 38.90 y 38.52. Una vez que usted vea que el activo llega a ese precio, ese punto para mí es un punto o una entrada oportuna para uno tomar una posición en el activo de Delta. Y un poquito de, les voy a hablar, y esto va a ser casi lo último, cuando yo hago los swing trading, así es que yo hago mis decisiones, ¿lo ves? Una vez que llega a los 38, 39 dólares, yo invierto y subo a los 40, boom, vendo. Ahí son 2 dólares por activo. Usted dirá, oh, pero 2 dólares no son nada. Pero si tú inviertes 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, créame, ahí van a ver 1000 dólares por día, por entre 2 días de ganancia, son buenísimos. Este es nuestro canal, obviamente suscríbase o oprima la campanita para que reciba una notificación cada vez que yo subo un video. Aquí vamos a estar hablando de inversiones, de cómo ahorrar dinero, de entretenimiento, de muchos temas que a nosotros los hispanos nos hace falta el aprender y el compartir los unos con los otros. Aquí yo tengo muchísimos videos que he hecho en el pasado. Este video lo hice hace 9 meses atrás y como pueden ver, ese activo costaba 22 dólares y yo pronostiqué que iba a subir a los 48 dólares. Ahora mismo en la actualidad Full Locker está en los 44, 46 dólares y va a seguir aumentando. JetBlue, cuando lo hice, aquí estaba en 7 dólares, ahora está en los 15 dólares, así sucesivamente. Todos los activos que yo he recomendado, todos han subido y ¿qué creen? En todos he hecho dinero. Lo que yo comparto con ustedes porque yo ya lo estoy practicando y es mi misión el que nosotros los hispanos estemos aprendiendo más de finanzas, de inversiones, y de eso se trata, porque es de la única manera que vamos a estar aptos para poder prosperar nosotros, a nuestras familias, a nuestros alrededores, a los que verdaderamente sean necesitados y estén pasando por alguna necesidad. Bueno, mi gente, hasta aquí les dejo el video. Si aún no se ha suscrito a mi canal, les sugiero que lo considere. Y como siempre, siempre me despido. Bendiciones, éxitos y peace. Thank you.